Vivo es una película de horror zombie surcoreana del año 2020 dirigida por Cho Tu-hyun y protagonizada por Jo Ahn-jin y Park Shin-hye. Se basa en la película estadounidense del año 2019 Alone de Matt Naylor, quien coadaptó su guión con Cho. Se estrenó en Corea del Sur el 24 de junio del año 2020 y a nivel mundial por Netflix el 8 de septiembre del 2020. Una ciudad es infectada por un virus misterioso, haciendo que todo se salga de control y siendo puesta en cuarentena, dejando a dos sobrevivientes completamente aislados y luchando por vivir en una situación crítica. La segunda de nuestra lista es Day of the Dead. Day of the Dead es una película de acción y terror dirigida por Héctor Hernández Vicens y escrita por Mark Tonderay y Lars Jacobs, basada en los personajes creados por George R. Romero, protagonizada por Johansson Sykes, Sophie Skelton, Marcus Banco y Jeff Gunn, basada en la película homónima de Romero del año 1985, Day of the Dead. Esta película fue estrenada el 5 de enero del año 2018. El mundo se encuentra diezmado por los muertos vivientes que han arrasado prácticamente todo el resto de la vida en el planeta. No obstante, unos pocos humanos han luchado y sobrevivido a la amenaza y han logrado refugiarse en una base militar con el fin de protegerse a la vez que encuentran la cura a la infección. Chicos, la tercera película de zombies que están en Netflix es Dawn of the Dead. Es una película dirigida por Zack Snyder y escrita por James Gunn. La cinta está basada en la película homónima del año 1978, la cual fue creada por George Romero. Al igual que su antecesora, la historia se centra en un grupo de personas que se refugia en un centro comercial ante una plaga de zombies. Esta versión tiene algunas variaciones en la trama y personajes. Otro de los cambios tiene que ver con los movimientos de los zombies, siendo estos mucho más rápidos en esta versión. Si quieren saber un poco más por qué las películas de terror no dan tanto miedo, aquí abajo en la descripción les voy a dejar un artículo que hice en mi página web donde explico por qué este tipo de películas ya no dan tanto miedo. Sigamos. En Wisconsin, un grupo de personas que han escapado a la plaga tratan de salvar la vida refugiándose en un centro comercial, donde deben aprender no solo a protegerse de los zombies, sino también a convivir. Chicos, la siguiente es Train to Busan. Peliculón. Train to Busan es una película de acción y terror de Corea del Sur del año 2016, dirigida por Jeon Sang-woo y protagonizada por Gong Ju, Jung Joon-mi y Man Dong-seok. La película se desarrolla principalmente en un tren a Busan, cuando un apocalipsis zombie estalla repentinamente en el país y amenaza la seguridad de los pasajeros. Un brote viral misterioso pone a Corea en estado de emergencia. Seok-woo y su hija So-han suben al KTX, un tren rápido que une los 442 kilómetros que separan Seúl de Busan, una ciudad que se defiende con éxito de la epidemia. Sin embargo, justo en el momento de su partida, la estación es invadida por zombies que matan al conductor del tren y a otros pasajeros. Chicos, la siguiente película que van a encontrar en Netflix y que es de zombies es Zombieland o Tierra de Zombies. Esta es una película de comedia estadounidense de zombies escrita por Paul Wernick y Red Reese y dirigida por Ruben Fleischer. Fue producida por Columbia Pictures, distribuida por Sony Pictures y se estrenó el 2 de octubre del año 2009 en Estados Unidos. Esta cinta tiene otras películas llamadas Zombieland 2, Tiro de Gracia, que se estrenó en el año 2019, pero esa no está en Netflix. En medio de un apocalipsis zombie, un chico solitario y cauteloso se junta con dos hermanas y un tarado obsesionado con los Twinkies para ir de Texas a Los Ángeles.
Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin huyen de los zombies en esta comedia. Antes de seguir con esta lista, si te está gustando el video, suscríbete al canal y pica la campanita para que YouTube te avise cuando suba más contenido. Ahora sí, sigamos. Bueno, mis chicos, Netflix está llenito de estas películas de zombies. Por eso nuestra siguiente película es Península, Estación Zombie 2. Aquí la tenemos. Esta es una película de terror de acción de Corea del Sur del año 2020, dirigida por Jong Chang-ho. Es una secuela independiente de la película Train to Busan del año 2016 y sigue a un soldado que es enviado junto con su equipo para recuperar un camión lleno de dinero de los páramos de la península de Corea, ahora habitada por zombies, milicias rebeldes y una buena familia. Península fue seleccionada para mostrar en el Festival Internacional de Cine de Cannes, del año 2020, que fue cancelado debido a la pandemia. La película se estrenó en Corea del Sur el 15 de julio del año 2020. Recibió críticas mixtas y recaudó 37 millones de dólares en todo el mundo. Mis chicos, esta ya no es una película, sino un seriado y se llama Black Summer. Esta serie de televisión estadounidense fue creada por Carl Schaefer y John Hyams. Su primera temporada de 8 episodios fue estrenada en Netflix el 11 de abril del 2019. La serie es producida por The Asylum, la misma compañía productora del seriado Zeta Nación. 6 semanas después del comienzo del apocalipsis zombie, una madre es separada de su hija y se embarca en un desgarrador viaje, sin detenerse ante nada para encontrarla. Acompañada de un pequeño grupo de refugiados americanos, debe enfrentarse a un nuevo mundo hostil y tomar decisiones brutales durante el verano más mortífero de la plaga zombie. Mis chicos, y siguiendo con la línea de los seriados, también vamos a encontrar aquí Nación Z. Muchos zombies, muchos seriados, muchos zombies, muchos zombies. Esta es una serie de televisión zombie de terror, acción y comedia estadounidense creada por Carl Schaefer y Craig Engler, emitida en la cadena de televisión estadounidense Sci-Fi. La primera temporada, que consta de 13 episodios, comenzó a emitirse el 12 de septiembre del 2014 y concluyó el 5 de diciembre del mismo año. A mediados de octubre del 2014, la cadena Sci-Fi anunció la renovación de la serie para una segunda temporada, que se estrenó el 11 de septiembre del año 2015. La serie fue renovada para una tercera temporada que se estrenó en el 2016. El 29 de noviembre, Sci-Fi anunció la renovación de la serie para una cuarta temporada y finalmente el 15 de diciembre del 2017, la serie fue renovada para una quinta y última temporada que se estrenó en el 2018 y los seguidores de la serie iniciaron un movimiento para revivirla en shanks.org. Mis chicos, aquí vamos con otra de las películas del famosísimo director Zack Snyder, Army of the Dead. Aquí la tenemos. Y por acá también, si quieren ver cómo fue que se hizo la película, también hay un documental sobre eso. Esta es una película estadounidense del año 2021 sobre zombies, dirigida por el famosísimo Zack Snyder, con un guión de Snyder, Shai Hatter y Joby Harrell. Basada en una historia original de Snyder, la película está protagonizada por un reparto coral. La trama sigue a un grupo de soldados que planean un atraco a un casino de Las Vegas en medio de un apocalipsis zombie. Ejército de los Muertos o Army of the Dead es una película cuya trama gira en torno a un hombre que contrata a un grupo de mercenarios para invadir Las Vegas durante un brote de zombies para lograr el mayor robo jamás intentado. Bueno, mis chicos, y para los que les encanta la serie animada de Resident Evil, Netflix tiene 3 películas de esas. La primera es Resident Evil Tiniebla Infinita, la segunda Resident Evil Degeneración y la tercera Resident Evil Vendetta. También está Resident Evil con Mila Jovovich, pero dejen así. Solamente hablemos de las animadas. Resident Evil Vendetta es una película japonesa de animación en 3D, perteneciente al género de terror. Estrenada el 27 de mayo del 2017 en Japón y el 19 de junio en América del Norte. Es parte de la franquicia Resident Evil y está establecida en el mismo universo que los videojuegos asociados, a diferencia de las películas de acción protagonizadas por Mila Jovovich. La película cuenta con los personajes Leon Kennedy, Chris Redfield y Rebecca Chambers, quien regresa después de una larga ausencia de la saga. Es la tercera película de animación CGI después de Resident Evil de generación lanzada en el 2008, que fue seguida por Resident Evil Damnation del año 2012. Además, esta película es la tercera con el personaje de León como personaje principal. La película está producida por la empresa Marsa Animation Planet junto con la editorial Kodakawa, con guión de Makoto Fumaki y está dirigida por Takanori Sugimoto. En Netflix está disponible Resident Evil Infinite Darkness, Resident Evil Vendetta, Resident Evil Degeneration, teniendo en cuenta que Resident Evil Infinite Darkness fue estrenada en el año 2021.
Bueno, mis chicos, ¿y a ustedes qué les pareció este top 10 de películas de zombies que se encuentran disponibles en Netflix? Quiero que me cuenten qué películas ustedes sí han visto y que yo en este top no nombré. Cuéntenmelo aquí en los comentarios que yo los leo. Aquí arriba les voy a dejar mi top 10 de películas de terror basadas en hechos reales que seleccioné solo para ustedes. Si les gustó el video, mis chicos, no olviden suscribirse al canal, dar like, comentar y compartir. Recuerden visitar mis redes sociales que dejo por acá y por acá mi página web, que también voy a dejar todo este tema en la descripción para que ustedes vayan y me visiten. Chicos, muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo gigante. ¡Chao! Bueno, mis chicos, ¿y a ustedes qué les pareció este top 10 de películas?